Bien, entonces pasemos a ver otros dispositivos semiconductores, como son los SCR o también llamados tiristores. La sigla SCR viene de Silicon Control Rectifier, que es un rectificador controlado. Sí, ahí tenemos el símbolo, también tenemos un ánodo y un cátodo, el símbolo es parecido al de un diodo, pero con un gate o puerta que va a ser el disparador, ¿sí? Esto es como, en principio es como un diodo, ¿sí? Como un diodo que conduce hacia un lado en polarización directa y no conduce en polarización inversa, pero ese disparo, digamos, de conducción está determinado por una puerta o disparador. Bien, la estructura interna es, como se ve en el gráfico, tenemos tres junturas, ¿sí? Tres junturas PN, como siempre. ¿Sí? Acá tenemos una juntura P2N2, una juntura N2P1 y una juntura P1N1. ¿Sí? Y dentro de un circuito lo podemos dibujar como dos transistores opuestos. El SCR es el dispositivo, bueno, acá en principio teníamos que era uno de los más antiguos, el año 57. Y acá tenemos también, además, una característica que es el más robusto. ¿Sí? Para que se den una idea, bueno, este es un transistor, un SCR, ¿sí? Un tiristor, un SCR de 500 megawatts y 500 kilovolt. ¿Sí? Este es un SCR que es como un edificio más o menos de grande. Acá ven a los muchachos trabajando por ahí abajo. ¿Sí? Como un edificio de varios pisos. Algunos son realmente espectaculares, como en este caso de la foto, y pueden manejar entonces tensiones y corrientes impresionantes de muy alto valor. La curva característica, como se ve, tenemos una tensión, una zona de ruptura, B sub O, una tensión inversa máxima de trabajo, una corriente IDRM de bloqueo, de pico, y una corriente inversa IRRM, ¿sí? Todos esos datos son también datos que lo vamos a encontrar en la hoja de datos, justamente. No sé por qué se va para atrás, ahora avanza solo. Bien. Tenemos también una tensión directa de pico de conducción, una corriente de mantenimiento y una corriente de enganche, que es la corriente del ánodo mínima para hacer conmutar el dispositivo en estado de bloqueo hacia el estado de conducción. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué es, o capaz se me pasó, corriente de mantenimiento? ¿A qué le dicen? Corriente de mantenimiento vendría a ser como la corriente, en este caso vendría a ser como la corriente máxima que hablábamos hoy, que es la corriente, digamos, la corriente máxima que vamos a tener en el caso de la tensión
en una tensión, en una situación de saturación como vimos hoy, donde si sigo aumentando la tensión, digamos, no hay, ya no hay más, no hay aumento de corriente. Bueno, esa corriente máxima vendría a ser la corriente de mantenimiento, en este caso de los tiristores. A la corriente que más da. Listo. Sí, Bien. Perfecto. Perfecto. correcto. La corriente máxima que va a circular, sí, correcto. Ahí tenemos una hoja de datos. Donde podemos ver la tensión de ruptura, corriente máxima y velocidad también de conmutación. Esta es una SCR de las series TN, TS. Donde también se marca entonces la tensión de pico repetitiva y la tensión de pico inversa repetitiva, ¿sí? O sea, es una es para conducción y la otra es para bloqueo. Bloqueo lo llamamos a cuando no está en conducción, ¿no? O sea, sería el circuito abierto, ¿no? Ahí tenemos algunos dibujos. Algunas formas de SCR también de otros tamaños, distintos tamaños. Ahora, estos SCR, como les decía, tienen un disparo por la puerta, ¿sí? Un disparo deseado, ¿sí? En donde yo controlo ese disparo por el impulso en la puerta, o sea, mandando una corriente por la puerta, por el gate, ¿sí? Pero también tengo algunos disparos que no son deseados, que pueden ser por exceso de tensión o por la derivada de la tensión. Cuando hablamos del disparo deseado, decimos que para disparar un SCR de potencia hay que introducir una corriente por el gate, como les decía, ¿no? O sea, es como un diodo que va a conducir cuando está polarizado en directa, pero esa conducción la voy a controlar por la puerta, o sea, por el gate, cuando le introduzco una corriente por el gate. Para que este disparo sea efectivo, se tienen que cumplir algunas condiciones. Una es la corriente de puerta debe ser superior a un cierto valor. También tiene, o sea, un umbral de disparo. ¿Sí? Hay una zona donde no se garantiza el disparo, o sea, es una zona de transición donde se puede disparar o no. Una zona donde no se dispara y una zona que sí hay un disparo seguro, dependiendo entonces de la tensión, la corriente y la tensión en la puerta. ¿Sí? El circuito de disparo debe tener una recta de carga para que el punto de corte esté en la zona de disparo seguro. ¿Sí? O sea, la carga tiene que tener una curva que vendría a ser, podría ser esta, digamos. ¿Sí? Y esta línea verde me asegura que el disparo puede ocurrir en la zona de disparo seguro, ¿sí? Acá, bueno, la carga sería una resistencia R1 que tendría esta curva, ¿sí? Que en este caso es una recta, ¿no? Pendiente negativo. Ahora, los disparos no deseados se puede llegar a disparar por superación de una tensión BDRM que también está explicitada en la hoja de datos,
¿Sí? Si yo estoy entre 600 y 1000 volts en este caso, puede ocurrir un disparo no deseado. Entonces yo tengo que asegurar que mi circuito no voy a tener estas tensiones en la puerta, digamos, del SCR, que me pueda producir un disparo aleatorio que me produzca algo que no quiero, ¿sí? Entonces el SCR puede llegar a disparar por superación de esta tensión BDRM y también se puede disparar por lo que es la derivada de la tensión, ¿sí? Esta derivada de la tensión que sea grande, o sea, el cambio de tensión. La derivada, cuando hablamos de derivada, hablamos de rapidez, ¿sí? De rapidez del cambio. En este caso, de la velocidad del cambio de la tensión respecto al tiempo, ¿sí? O sea, si ese cambio de la tensión, o sea, la tensión entre ánodo y cátodo cambia muy bruscamente, puede inducirse entonces una corriente en la puerta y también puede entrar en conducción, cosa que tampoco lo deseo. Y Sería también como que está. se forme un arco por la velocidad de cambio, ¿no, profe? Claro, se produciría, claro, un cambio, un cambio, se puede inducir claro, una corriente de pico que pueda hacer disparar entonces el dispositivo, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de funcionamiento, tenemos la entrada, la fuente, que es B sub 1. Acá tenemos los disparos, ¿sí? Los disparos pueden ser estos piquitos. Una tensión B sub R en la resistencia R1. Y una tensión B sub T en el transistor, en el tiristor, ¿sí? Eso es lo que veo en cada uno de los dispositivos, entonces. Acá, cuando ocurre el disparo, la tensión sobre la resistencia toma un valor instantáneo y repite luego la curva de la entrada hasta el primer semiciclo y recorta lo que queda, ¿sí? Y dentro del tiristor lo que se ve es el opuesto a lo que es la tensión y la resistencia, ¿sí? Pero un aumento lineal en la tensión hasta el disparo. Luego corta abruptamente hasta el primer semiciclo y luego continúa observando lo que pasa en la fuente, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo más real de cómo funcionaría un tiristor en una luz de emergencia. Entonces, el sistema lo que hace es cargar la batería durante el semiciclo positivo. Que se rectifica por el diodo de 1, ¿sí? Este diodo de 1 que está acá. La resistencia R1 es de 2 ohms, se utiliza para amortiguar la carga, ¿sí? Para que la carga final, ¿sí? Que es la lámpara, no vea también un pico ahí de corriente. Mientras exista tensión en el secundario del transformador, entonces es la salida del transformador es la que está del lado derecho. Esto es un transformador, ¿sí? De 220 a otra tensión X menor. El cátodo del tiristor SCR, entonces, está en un nivel alto de tensión y este no se dispara, entonces. ¿Sí? Acá.
Este es el tiristor, el SCR. El SCR no conduce y por lo tanto no circula corriente por la lámpara. ¿Ok? Ahora, cuando la energía se interrumpe, en el secundario del transformador no hay tensión, ¿sí? O sea, acá no hay tensión. Y el cátodo se pone a tierra a través del secundario del transformador, ¿sí? Por acá. ¿Sí? Y entonces, en estas condiciones, el tiristor se dispara por la corriente generada a través del resistor R2 de 1K, debido a que la batería se encuentra cargada. ¿Sí? La batería estaba cargada. ¿Sí? Acá se genera una corriente por la resistencia R2. Y al restablecer la energía, entonces el sistema automáticamente entra en el proceso de carga como estaba antes. ¿Ok? Bien. Acá entonces lo que sucede es que cuando esto está funcionando, por el tiristor no pasa corriente, ¿sí? Y cuando se cae la tensión acá, lo que alimenta el tiristor es la batería, digamos. La batería alimenta el tiristor y deja pasar la corriente, lo que hace entonces que la batería pase a alimentar la lámpara, ¿sí? Ok. O sea, a grosso modo, el tiristor, cuando el transformador está alimentando, es un circuito abierto, y cuando el tiristor, el transformador deja de entregar energía, el SCR entra en conducción, ¿sí? Alimentado, entra en conducción, ¿sí? Porque el gate se alimenta de la batería y la lámpara al mismo tiempo toma el negativo a través del secundario del transformador, entonces la lámpara empieza a conducir, o sea, empieza a tener alimentación, ¿no? Empieza a iluminar. Bien. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es el cargador de batería también, que tiene un razonamiento similar. Acá hay un ejemplo de tiristor de paso del cargador, que sería el H1, ¿no? Que sería este de acá. Para lo que es un cargador y el de control, que es el otro, el uno es el tiristor de control y el otro es el de paso, son estos dos, H1 y H2. Sí, tenemos las hojas de datos acá. El H1 es el TYN, que es el de paso, y el otro es el de control. ¿Sí? Que es otro tipo de tiristor, ¿sí? Con otras características. Hay un tiristor que se llama controlado por la luz, que se llama LASCR o LASCR, ¿sí? Como quieran llamar, que son tiristores que son activados por la luz. Se utilizan en lo que es alta tensión y para frecuencias de conmutación hasta 2 kHz. Para tensiones elevadas de 6.000 volts y 1.500 amperes, por ejemplo,
Se utilizan estos tiristores. ¿Sí? A diferencia del estándar que le aplico una corriente para que comience a disparar, o que ocurra el disparo, este va a ser por luz. Otro dispositivo también Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, diga. Los que se accionan con luz, ¿qué vienen? ¿En un mismo encapsulado como los optoacopladores? Estos son, ya son de... Claro, de eso estoy preguntando. ¿De cuáles? ¿De esto? Esto que está mostrando, que se activa con luz. Sí. Yo entiendo el concepto, pero... La pregunta es, ¿viene como los optoacopladores, viene todo en un solo encapsulado? ¿Tiene por un lado sí. un LED y por el otro lado el tiristor? ¿Funciona de esa forma, profesor? Sí, claro, sí. Esto ya viene en un encapsulado, sí. Y esto tienen como una ventana en donde van a estar expuestos a la luz, o no, digamos. Y estos se usan para altas tensiones y altas corrientes. Generalmente estos no se usan para circuitos integrados estándar, digamos, no. Estos son otros tipos de tiristores que se usan para altas tensiones, se usan para todo lo que es la distribución de red eléctrica. No se usan generalmente en circuitos pequeños como podría ser un dispositivo de automatización, digamos, ¿sí? Gracias, profesor. Disculpe la molestia. No, no. Bien, otros dispositivos también similares a lo que es un tiristor es el TRIAC. Este también tiene tres terminales, que son MT1, MT2 y un electrodo de control, que es el gate o puerta, que permite controlar la corriente entonces entre MT1 y MT2. ¿Sí? MT1 vendría a ser y MT2 vendría a ser como ánodo y cátodo o fuente y source, y siempre tenemos el gate para controlar el flujo de la corriente entre estos dos. Tiene la particularidad de ser bidireccional, o sea, a diferencia de lo que estábamos viendo hoy, que eran unidireccionales, digamos, pueden conducir entonces la corriente para ambas direcciones entre los terminales, ¿sí? En el caso del tiristor, veíamos que es como un diodo que fluye la corriente para un lado. Y pero en el caso de que no haya disparo en el gate, no conduce para el otro lado, digamos. En este caso puede conducir para el otro lado, ¿sí? Y esto va a depender entonces de la corriente aplicada en el terminal MT1. Y la puerta, ¿sí? O sea, la tensión MT1 y G va a estar determinando hacia dónde va a conducir la corriente entonces entre MT1 y 2. Estos son los que se usan, profe, para los dimmers. Claro, correcto. El TRIAC puede ser disparándose por una polarización positiva o negativa de la puerta. Se bloquea invirtiendo la tensión o disminuyendo la corriente por debajo del valor de la corriente de mantenimiento. Es un dispositivo de baja velocidad de conmutación y siempre funciona en una estructura de cuatro capas. Desde MT2 a MT1 las capas son P1N1, P2P3, ¿sí? Si hacemos el seguimiento,
Tenemos una capa que es P1, N1, P2, N3, ¿sí? Es este circuito. Y al revés, desde MT1 a MT2, las capas son P2, N1, P1, N4. ¿Sí? De verde a naranja, verde a naranja. Y al revés lo mismo, verde a naranja, verde a naranja. La capa N2 es la que permite el disparo con tensiones de puerta negativa. Acá tenemos el símbolo que vendrían a ser como dos diodos uno al lado del otro, pero opuestos, con un gate como tenía también el tiristor. Puede considerarse como dos tiristores SCR conectados en antiparalelo, se llama, cuando están dispuestos de esta forma, perdón, dispuestos de esta forma, ¿sí? Enfrentados y conectados de esta forma. El terminal de puerta es único y común para los dos tiristores, ¿sí? Es este punto de acá, central. Y los terminales principales MT1 y MT2 están conectados a la región P y N del dispositivo. La trayectoria de la corriente a través de las capas del dispositivo depende de la polaridad de la tensión aplicada en los terminales principales. La polaridad del dispositivo se considera generalmente de referencia, con referencia al MT1 y el término MT2 positivo denota que el terminal MT2 está positivo respecto al terminal MT1. Y lo que tiene de particular también es que el track se puede disparar en cualquier cuadrante según la polaridad aplicada en la puerta G y en la puerta MT2, ¿sí? O sea, de acuerdo a cómo está polarizado, en todos los cuadrantes tenemos conducción. Sí, acá tenemos el ejemplo, entonces. Acá tenemos el MT2 positivo y acá tenemos el MT2 negativo. Y siempre va a tener conducción. En la práctica, los distintos cuadrantes no tienen la misma sensibilidad de disparo. Se obtiene la mayor sensibilidad en el primero y tercer cuadrante, o sea, con la tensión de la puerta positiva y negativa, respectivamente. En el funcionamiento del primer cuadrante, que suele designarse I más la tensión aplicada al terminal MT2 y la tensión aplicada al gate son positivas respecto de la terminal MT1. Y la conducción se realiza por las capas P1, PD, N1, P2, N3, como vimos en el ejemplo, en el esquema anterior. El funcionamiento del tercer cuadrante se signa como 3, con el 3 romano, digamos, y el signo menos. La tensión aplicada en el MT1 y la tensión en el gate son negativas respecto al MT2. Y la conducción se realiza por las capas, como vimos hoy, verde naranja, como dijimos, ¿sí? P2, N1, ¿sí? Era verde naranja. Sí, verde naranja para un lado y para el otro también, verde naranja, verde naranja. Sí, y este sería el esquema de cada caso. Sí, por acá está el gate.
MT1 está por acá arriba. Y MT1 está abajo, perdón, abajo. Sí, acá no lo marca, pero este A2 sería como el MT1. Y acá arriba A1 sería el MT2, en realidad. ¿Cómo se dispara este TRIAC? Entonces, al igual que los detectores, puede ocurrir un disparo no deseado si el dispositivo está sometido a la presencia de ruido, ¿sí? Ruido, llámese ruido a lo que es ruido eléctrico, ¿sí? Ondas electromagnéticas, corrientes espurias, etc., ¿sí? Si la tensión de ruido, ¿sí?, supera cierto nivel que provee una terminal de puerta mínima, se puede iniciar el disparo. Suele colocarse un resistor de 1 kΩ o menos entre los terminales, entonces G y MT1. ¿Sí? Para disminuir la sensibilidad entonces en el gate. Una solución alternativa para estos entornos ruidosos es usar dispositivos especialmente diseñados, tales como una serie o un tipo de TRIAC denominado High TRIAC. Viene de High Noise, o sea, alto ruido, inmunidad de altos ruidos. Estos dispositivos son insensibles al disparo para una corriente mínima de puerta típica de pocos miliamperes. Otro problema asociado al disparo no deseado también se presenta cuando la carga es muy reactiva y se puede exceder el valor de la derivada de la tensión también permitido para el dispositivo, que está dado por DBCOM. Permitido por el dispositivo, que es la velocidad crítica del cambio de tensión de conmutación. Y lo que hablamos también, el cambio rápido en la tensión también puede producir un disparo no deseado. Si la carga es muy reactiva, entonces hay un desfasaje entre la tensión y la corriente, ¿sí? Esto es lo mismo que cuando hablamos de los desfasajes, cuando hay una carga inductiva, ¿sí?, hay un desfasaje entre lo que es la tensión y la corriente y se produce un coseno de phi, ¿sí? Y ese coseno de phi ya no es 1, sino que es menor que 1, entonces acá sucede algo parecido. Sí, hay un desfasaje entre la tensión y la corriente, ya que hay una carga inductiva. ¿Sí? Es el desfasaje, cuando hablamos de coseno de phi, quiere decir que la carga no es resistiva pura. ¿Sí? O sea, hay motores, hay cosas, hay bobinas, hay justamente cargas inductivas, ¿sí?, que me producen. O como también se llama, cargas reactivas, en donde me produce desfasaje y me puede traer problemas. En este caso también me puede producir un disparo no deseado. Y una cuestión también muy, muy importante, no sé si ya lo dije, pero en general, para todos los semiconductores, todos los dispositivos electrónicos, algo muy común y algo muy problemático y muy poco deseado son los ruidos, ¿sí? Ruidos eléctricos. Los ruidos eléctricos son señales que pueden ser de tensión, de corriente, de frecuencia, cualquier tipo de señales que se meten al circuito y que me provocan un desbarajuste de justamente de mi sistema. Entonces,
Eso no lo quiero, no lo quiero, porque me puede hacer funcionar mal mi dispositivo controlador o de potencia o lo que fuera, ¿sí? Y entonces, bueno, hay que tener muy en cuenta de tratar de absorber de alguna forma esos ruidos, colocando bien la puesta a tierra, colocando filtros y cuestiones que a veces no se tienen en cuenta que me traen muchos problemas, ¿sí? Yo lo viví, yo cuando trabajaba en mantenimiento, me encontré con muchos problemas así aleatorios, digamos, en donde el problema mayormente ha sido los ruidos electromagnéticos, ¿sí? Que me meten señales no deseadas en mis cables de comunicación, de electrónica, etcétera, que me provocan justamente reacciones no deseadas de mi sistema. Y eso no lo quiero, lo tengo que eliminar, lo tengo que hacer, tengo que cumplir con todas las normas, digamos, de justamente de puesta a tierra, de filtros, de un buen cable mallado que absorba todos esos ruidos, porque cada vez hay más ruidos electromagnéticos que se provocan justamente por la electrónica de alta conmutación, ¿sí? Los propios dispositivos electrónicos generan ruido, ¿sí? Porque al tener una alta frecuencia de cambio, una alta velocidad, me empieza a introducir ruido en la línea, y esos ruidos los quiero eliminar, ¿sí? Los quiero fuera de lejos de mi señal importante, ¿no? O sea, ya sea de comunicación, de una señal de una señal analógica de baja potencia, ¿sí? Esto generalmente daña a las señales de baja potencia, ¿sí? De bajas corrientes, de bajas tensiones. Bien. Entonces, también tenemos otro dispositivo similar al TRIAC, que se llama DIAC. La sigla DIAC viene de Diode Alternating Current, que es un diodo de corriente alterna, sería, ¿sí? Está formado por tres capas de silicio, en una estructura también NPN o PNP, y es bidireccional. No tiene terminal de control, ¿sí? Como verán, tiene dos bornes nada más. En la figura se muestra un esquema constructivo y el simulado circuital, ¿sí? Acá tenemos. Se puede considerar como un transistor con la base abierta. Su característica de corriente de tensión es simétrica, ¿sí? Como vemos acá en el esquema, tiene un dibujo que es simétrico. Cuando la tensión aplicada, tanto positiva como negativa, es inferior a la tensión de ruptura, el DIAC se comporta como un dispositivo de muy alta impedancia. Cuando se dispara, presenta una pendiente negativa, ¿sí? O sea, estamos en el disparo acá. Entonces, aumenta la intensidad de la corriente y la tensión disminuye un valor delta V, que es esta delta V, ¿sí? O sea, cuando está disparado, estamos en esta parte curva, digamos, y en esta parte curva. Entonces pasa a un estado de baja impedancia, ¿sí? Donde empieza a conducir, que es esto. Entonces, tiene como aplicación básica el disparo del SCR y el TRIAC, ¿sí? O sea, se puede colocar en el gate, entonces, de un tiritor o de un TRIAC, y acá tenemos un circuito típico, ¿sí? Acá tenemos
el SSR, acá tenemos el gate, y antes del gate está este DIAC, que me va a funcionar para disparar entonces el trigger o tristor. Otro tiristor es el de apagado por puerta que se llama GTO. Es un gate turn off tiristor, o sea, es un también semiconductor de potencia de tres terminales que pertenece a la familia de los tiristores. Tiene la propiedad de controlar el encendido y el apagado por medio del terminal de puerta también, el gate, al enviar una señal positiva o negativa respectivamente. La figura muestra un GTO típico. Es un dispositivo de cuatro capas PNPN, muy similar al tiristor también. Se construye de dos tipos, asimétricos y simétricos, siendo el primero el más común. El GTO asimétrico utiliza un diodo en antiparalelo, impidiendo el bloqueo inverso. El GTO simétrico tiene la misma capacidad de bloqueo directo e inverso. Ahí tenemos. En la figura anterior, entonces, la región del cátodo se ramifica en muchos segmentos. Están dispuestos anillos concéntricos, es lo que se ve, ¿sí? Los anillos concéntricos. Esta técnica de interdigitación posibilita que la polarización inversa de la puerta extraiga rápidamente los portadores que mantienen al dispositivo en conducción. Ahí tenemos dos esquemas entonces de corte esquemático de un GTO simétrico y asimétrico y el circuito equivalente. Acá tenemos el asimétrico, ¿sí? Y el simétrico. También siempre tenemos las junturas PN, PN, NP, PN, ¿no? En todos los semiconductores se repite lo que estudiamos la clase anterior. En el GTO la forma de encendido es similar a la de un tiristor, aunque este entra en conducción más rápidamente y con niveles más elevados del cambio de la corriente. La activación se logra con un pulso de corriente entrante aplicado entre la compuerta y el cátodo. Para lograr la realimentación interna que lo lleve al estado activo o encendido, el impulso de corriente entrante debe cumplir especificaciones que están dadas por el fabricante, como son el gradiente de elevación, corriente máxima y duración del impulso. Una vez que está activado, la corriente en la puerta debe mantenerse durante todo el periodo de conducción. La corriente necesaria para mantener el encendido debe ser de 1% del pulso de activación, y para desactivar el GTO la puerta se polariza en inversa respecto al cátodo y se extraen los huecos desde el ánodo hacia la base. Como resultado se produce entonces la caída de tensión en la región de base P. A medida que la extracción de huecos continúa, la región de base P se agota más, llevando al dispositivo al corte. El tiempo de disparo está entre 4 y 8 microsegundos, ¿sí? Para que vean la velocidad que tiene, ¿no?
Y la de bloqueo está entre 8 a 25 microsegundos. En este caso es necesario extraer por la puerta hasta una tercera parte de la corriente que circula por el ánodo. ¿Sí? En el caso del bloqueo estamos hablando, necesitamos extraer por la puerta una tercera parte de la corriente justamente para que pueda bloquear el GTO y deje de conducir. Sus usos interesantes, convertidores de gran potencia, al no necesitar componentes de potencia auxiliares para lo que es el bloqueo. Sin embargo, actualmente son reemplazados, son más utilizados, mejor dicho, los IGBT. Bien. Otro dispositivo es el amplificador diferencial, a veces llamado directamente AD, donde la entrada de un amplificador operacional está constituida generalmente por un amplificador diferencial. Analizamos el amplificador o par diferencial con transistores bipolares, ¿sí? Que son estos que están acá. Sería Q1, Q2. Y la figura muestra el esquema de un amplificador diferencial para el cual idealmente la salida es proporcional a la diferencia entre las señales de la entrada, ¿sí? Eso es lo que reproduce un amplificador diferencial, ¿sí? O sea, supongamos que yo tengo un amplificador diferencial, lo veo como una caja negra, digamos, que no sé lo que hay adentro, le aplico a los dos bornes de entrada una tensión X y a la salida voy a tener una salida V sub 0 que va a estar dada por una constante que va a ser la de amplificación justamente por la diferencia de las entradas. Supongamos que V1 vale, no sé, 10 volts y la V2 vale 0. La salida va a ser de 10 por una constante de amplificación A, ¿sí? O sea que va a ser 10 por A, ¿sí? Se define la tensión de entrada entonces de modo diferencial como VD igual a V1 menos V2. Y se define la tensión de entrada en modo común como V1 más V2 sobre 2. O sea, el promedio. Se muestra el circuito básico de un par diferencial con transistor bipolar, que es este circuito de acá, ¿sí? O sea, lo que hay adentro de la cajita es este circuito que está acá, ¿sí? Donde la salida V0 o V sub O1, V sub O2 son estos bornes de acá. Acá está entonces la salida de tensión diferencial. Y la entrada va a estar en V1 y V2, ¿no? En las bases de los transistores. Bien. ¿Cómo funciona entonces? Los transistores Q1 y Q2 se suponen idénticos. Los emisores están conectados juntos a un resistor RE y se polariza a través de esta conectada a menos P sub EE. ¿Sí? ¿Sí? O sea, tenemos que mirar este circuito de acá para entender lo que está diciendo, ¿no? Los transistores Q1 y Q2 son idénticos. Los emisores
están conectados juntos a un resistor, ¿sí? Que es, los emisores están a conectados a esta RE, que al mismo tiempo va a estar conectado al polo negativo de la fuente, ¿sí? Los colectores de Q1 y Q2 se conectan a resistores RC iguales a la tensión B sub C positiva, ¿sí? O sea, acá, ¿sí? Los colectores están a la terminal positiva de la fuente. Al variar las tensiones de entrada, se produce una salida en ambos colectores. Si se aplican entonces las mismas señales, operando en modo común, en las entradas se producirán señales en cada colector, idealmente iguales, de modo que la diferencia entre las mismas se produce en la resultante nula. Eso si se aplican las mismas señales, ¿sí? O sea, lo que decíamos, si yo a B1 y a B2 le aplico la misma tensión, si acá tengo 10 volt y acá tengo 10 volt, el resultante va a ser 0, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. En la práctica, los transistores no son exactamente iguales, entonces ahí, bueno, hay una resultante que es pequeña, pero no nula, ¿sí? Cuando se aplican a las entradas señales opuestas, operación en modo diferencial justamente, la tensión de salida es grande y se obtiene una ganancia grande, ¿sí? O sea, si acá a B1 le aplico 10 volt y acá a B2 le aplico menos 10 volt, acá ya tengo 20 volts, ¿sí? Porque 10 volt menos menos 10 me da 20, ¿sí? Eso por matemática básica, ¿no? Menos por menos, más. Entonces, a la salida voy a tener una ganancia grande, y eso es lo que quiero, justamente por eso es un amplificador. La relación entre las ganancias en modo diferencial respecto a la ganancia en modo común se denomina relación de rechazo en modo común. Y un buen amplificador tiene una relación entonces de modo común muy grande. Analicemos el caso de aplicar una señal de modo común en las bases de los transistores Q1 y Q2, como se muestra en la siguiente figura. A ver. Ahora, el esquema este le aplica una tensión B sub C a las bases de los transistores. Si suponemos Q1 y Q2, los dos transistores iguales, las corrientes de emisor iguales y las corrientes de colector aproximadamente iguales, entonces tenemos una ecuación de donde todas las corrientes son iguales, ¿sí? La IE1, la IE2, la IC1 y IC2, ¿sí? Estas corrientes que vienen por acá y las corrientes que pasan también por acá atrás también son todas iguales. De ahí despejando, obtenemos que BO1 es igual a BCC, que es la fuente, ¿sí? Menos la corriente por la resistencia RC. Y la BO2 es BCC, la fuente, menos IC2 por RC. ¿Sí? La tensión en estos puntos, está viendo acá, que sería la salida, ¿sí? Lo que vamos a obtener es la salida. Entonces, BO2 menos B1 es igual a 0. Si se aplican tensiones de igual valor, pero de signo contrario, lo vemos en la imagen siguiente, a las bases de Q1 y Q2 en modo diferencial, la tensión en la base Q1 aumenta, ¿sí? Como la B sub B1 igual a BD sobre 2, y la tensión en la base Q2 disminuye
BB2 igual a menos BD sub 2, BD sobre 2. El resultado entonces es que las tensiones totales en la base de los transistores ya no serán iguales, dado que los emisores son comunes a los dos transistores, BB1 aumenta y BB2 disminuye, resultando una diferencia de las corrientes de la base y por lo tanto en el colector tenemos una corriente IB1 mayor a IB2, resultando IC1 mayor a IC2. Acá teníamos que mirar en este esquema, ¿sí? Acá ya aplicó dos fuentes diferentes a las bases de los transistores. Si llamamos ICQ al valor de la IC con B sub D igual 0, y teniendo en cuenta el razonamiento anterior, bueno, ahí tenemos una ecuación que da como resultado una diferencia de tensión entre los colectores Q1, DQ1 y DQ2, ¿sí? Acá, o sea, las diferencias de tensión en los colectores va a ser entonces la salida de este amplificador diferencial y vamos a tener justamente una buena amplificación, ¿sí? Porque voy a aplicar tensión inversa, como dijimos. Sí, como dijimos, la caja negra que teníamos al principio, la salida, lo que medimos es la tensión en la salida, ¿sí? Entonces, al aplicar estas tensiones de igual valor, pero de signo contrario, acá, en esta imagen, tenemos una buena amplificación cuando es en modo diferencial, que es lo que decíamos hoy, ¿no? Ya que aumenta la tensión en la base de Q1 y en la base de Q2. Por lo tanto, voy a tener una buena corriente también, ¿sí? Un aumento de corriente en el circuito amplificador diferencial. También tenemos un amplificador operacional, donde tenemos un amplificador operacional más real, la nomenclatura AO, la conocemos como amplificador operacional, que es un dispositivo con dos terminales de entrada que sensan una diferencia de tensión y un terminal de salida que se referencia respecto a tierra. Físicamente requiere un mínimo de 5 terminales, los dos terminales de entrada que se designan, como dijimos, como entrada inversora y una entrada no inversora, otros dos terminales usados para alimentación y el quinto para la salida. Otros terminales adicionales, usualmente son 3, permiten realizar compensaciones de algunos desajustes, tales como offset, ¿sí? Y compensación de frecuencia. Esquemáticamente se representa en la figura y también se presenta como encapsulados, y esto ya es un pequeño chip, ¿sí? Esto es un encapsulado, ¿sí? Que va a tener un circuito integrado, ¿sí? Lo llamamos un circuito integrado, en donde vamos a tener patitas, ¿sí? Las patitas donde cada una va a tener su función, ¿sí? De entrada alimentación, de entrada y salida para la amplificación y algún corrector
de offset o algo por el estilo. Sí, acá tenemos en este caso cinco patitas, las entradas de tensión que voy a amplificar, la alimentación del circuito integrado y la salida, que la voy a medir respecto a tierra. Ese es un amplificador operacional. El amplificador operacional ideal se caracteriza por tener la tensión V sub I igual a 0. La tensión V sub I sería esta, V sub I, o sea, la V sub I viene a ser la diferencia entonces entre V2 y V1, donde A tiende a infinito, la resistencia RI tiende a infinito, esta, ¿sí? O sea, cuando la resistencia tiende a infinito, quiere decir que la tensión me va a tender a cero, ¿sí? Y entonces, el amplificador operacional es un dispositivo con elevada ganancia de tensión, alta impedancia y resistencia de entrada baja, resistencia de entrada baja, resistencia de salida y moderado baja, perdón, alta impedancia o resistencia de entrada, ¿sí? Que sería la entrada esta, alta resistencia de entrada, y baja resistencia de salida, que es la R sub 0, ¿sí? Que es la R0 tiende a 0, ¿sí? La resistencia de entrada tiende a infinito, o sea, es una resistencia muy grande, ¿sí? Por eso dice alta impedancia, ¿sí? O la resistencia RI de entrada tiende a infinito y la resistencia R0 de salida tiende a 0, ¿sí? Y moderado ancho de banda lo llamamos a la frecuencia que va a manejar a la salida, justamente. Cuando el dispositivo trabaja en la región lineal, ¿sí? Acá tenemos mirando la curva característica de funcionamiento. Cuando estamos en la región lineal, que sería en la región donde está la recta con pendiente positiva, la magnitud de la tensión de salida es a veces la diferencia de potencial entre los terminales de entrada. ¿Sí? Lo que decíamos hoy también, que hay una ganancia a veces, de a veces la diferencia de potencial en los terminales de entrada. ¿Sí? La relación entre la entrada y la salida de un amplificador operacional se representa gráficamente por la característica de transferencia y matemáticamente a través del circuito equivalente. Entonces, la salida V sub I va a estar dado por la diferencia de V sub 2 menos V sub 1. ¿Sí? Esta es la relación A por V sub I, que está por V sub 2 menos V sub 1. El amplificador operacional utiliza una realimentación negativa a través de un componente que vincula la salida con la entrada inversora, debido a que la ganancia del amplificador operacional es afectada por los componentes que forman el dispositivo. Entonces se producen variaciones por temperatura, condiciones de operación, envejecimiento, etc. Y, por ejemplo, los transistores bipolares poseen una variación de la tensión de base a emisor con la temperatura del orden de los
2.2 milivol por grado centígrado negativo y variaciones en ganancia de corriente que producen variaciones en la ganancia del amplificador. Entonces, al hacer una realimentación negativa, contribuye a reducir estos efectos, ¿sí? O sea, lo que hacen es realimentarlo, ¿sí? Tener una realimentación, a ver si hay un dibujo más adelante, acá. ¿Sí? Hay una realimentación para mejorar la estabilidad, linealidad, donde se reduce todo lo que es la distorsión por ruidos, decrece la resistencia de salida y aumenta la resistencia de entrada. Sin embargo, el costo de estas mejoras es la reducción de la ganancia denominada lazo abierto, o sea, sin realimentación, respecto a la ganancia con realimentación denominada lazo cerrado. Un circuito, o un sistema, mejor dicho, a lazo cerrado, se esquematiza de esta forma, ¿sí? Donde tenemos un operacional, ¿sí? Que sería este triangulito, un sumador, la salida, y a la salida mandarlo a realimentar lo que sería la entrada, ¿sí? En forma negativa, ¿sí? Por eso tiene este menos acá, ¿sí? Tiene este menos que se va a restar de vuelta a la, al, a lo que, lo, a la entrada, que va a producir justamente una estabilidad del sistema, ¿sí? Esto es el principio de funcionamiento de un sistema de control, ¿sí? En donde lo que hace es mirar lo que está pasando a la entrada y a la salida y meterlo a la entrada para justamente estabilizar lo que está obteniéndose a la salida, ¿sí? La realimentación es negativa, ¿sí? O sea, lo resta. Este realimentado representa entonces una tensión externa o perturbación del sistema, que puede ser un ruido, por ejemplo, ¿sí? Si acá tengo ruido a la salida, lo realimento y ese ruido se lo resto a la entrada, ¿sí? Voy a poder tener un sistema más estable porque ya después en el operacional ese ruido ya lo estoy restando, digamos, ¿se entiende? Entonces, B sub E es la tensión del error, que es esto que está acá, a la salida del amplificador. Diferencia entre la entrada y la salida del bloque de realimentación. F representa la red de alimentación formada por componentes discretos pasivos, ¿sí? Esto es una realimentación con elementos pasivos, puede ser resistencia, capacitor, ¿sí? Un circuito RLC. Este sistema puede ser representado por estas ecuaciones, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. Sí. Perdón. Los dos círculos, ¿qué representan? Estos dos círculos son sumadores, o sea. Es un nodo, supongamos que es un punto supongamos que es un nodo de Kirchhoff, ¿sí? En donde van a llegar las señales, ¿sí? Ah, está bien. Todas las señales, ¿sí? Acá el signo me dice si lo voy a sumar o lo voy a restar. ¿Sí? Perfecto. ¿Y el de adelante también? Sí, los dos. Sí, los dos son sumadores. Esto igual no es un circuito eléctrico, ¿no? O sea, esto es un esquema, simbólico, ¿sí? O sea, si fuera un circuito eléctrico, tendría que tener justamente en cuenta un punto de Kirchhoff, pero no es un punto de Kirchhoff. Hagamos de cuenta que están entrando y saliendo señales, nada más, ¿sí? Esto es, a esta señal que entró acá, supongamos que entra una tensión, B sub I,
Acá viene una tensión B sub F, pero la voy a restar, por eso el signo menos, y a la salida voy a tener una B sub E, que va a ser el resultado de la resta, digamos, de lo que está entrando menos la realimentación. ¿Ok? O sea, esto es un símbolo nada más, no es un dispositivo, digamos, ¿no? No es ningún dispositivo, solamente es un símbolo que está indicando que hay una operación que se hace acá, que es a la entrada, digamos, le resto este error, ¿sí? Y a la salida voy a tener la Perfecto, diferencia, profe. justamente. Bien. Perfecto. Y esta cajita negra podría ser un circuito de RLC, por ejemplo, ¿sí? Que podría ser un. Entonces. Lo que está representando a este error que viene acá, ¿sí? A este error que va a venir acá y se va a restar a lo que es la entrada de alimentación. ¿Sí? Acá el único dispositivo que también es un integrado, ¿sí? Es el amplificador operacional, que es este triángulo de acá. Bien, perfecto, profe, gracias. Bueno. Bueno, acá hay unas ecuaciones que no, obviamente no les voy a pedir que se acuerden todo, pero bueno, acá hay un despeje donde la tensión B sub O, entonces B sub 0 o B sub O de salida, está dado por la tensión de entrada por esta fracción más la otra fracción que involucra al error y a la tensión de entrada. A la tensión de entrada, a la salida del operacional, mejor dicho. Y a F se la denomina ganancia del lazo, ¿sí? F es la cajita esta negra que está por acá, ¿sí? La cajita que está representando el error, que se la llama ganancia del lazo, ¿sí? Ahora, si esta ganancia del lazo es mucho mayor que 1, el sistema reduce el efecto de B sub D en una cantidad 1 más A sub F veces la cantidad, entonces, de la entrada, ¿sí? Ahora, si B sub D es aproximadamente 0, B sub D es acá, ¿sí? Este es el ruido. B sub D vendría a ser el ruido. Si B sub D es 0, o sea, si no hay ruido, la ecuación se reduce a esto, ¿sí? Ahora la ganancia, entonces, al lazo cerrado es igual a esto, en el caso de que no haya ruido. De esta forma desensibiliza, así se dice, la ganancia del amplificador y queda determinada por la red de componentes externos. Ahí tenemos una estructura básica de un amplificador operacional con transistores bipolares. Acá tenemos un amplificador diferencial, una configuración de amplificación con transistores bipolares en emisor común y una etapa de salida en colector común. Eso sería un amplificador operacional, ¿sí? Tenemos un amplificador diferencial y una etapa de amplificación y una etapa de salida con transistores. Acá en la primera parte donde se produce la ganancia del amplificador operacional. Y viendo un poco cada una de estas etapas, viendo más en detalle, tenemos una resistencia de entrada RI, que es la resistencia medida entre la entrada inversora y no inversora del amplificador operacional, del orden de los megaohm, o mayor también, está determinada por la magnitud de la corriente de entrada consumida por el amplificador operacional,
y cuando se aplica la tensión diferencial. Tenemos una resistencia de salida, RO, que es la resistencia equivalente de Thevenin, ¿sí? La habrán sentido nombrar a Thevenin por algún momento, a los que son técnicos, por lo menos. Mínimamente la resistencia equivalente de Thevenin, medida entre el terminal de salida del amplificador y tierra, reduce la tensión de salida cuando se conecta una carga RL. La capacidad de entrada C sub I es la capacidad equivalente medida en una de las entradas con la otra entrada conectada a tierra. Típicamente es alrededor de los picos faradio 1.4, dice ahí. Limita el tiempo de respuesta del amplificador. La ganancia de tensión diferencial al lazo abierto se define como la relación entre la tensión de salida y la tensión diferencial de entrada. B sub 0 sobre B sub D es la ganancia A, ¿sí? Que está alrededor de valor típico 2 por 105. Frecuencia para el ancho de banda, también unitario. La ganancia A es máxima a frecuencias bajas. ¿Sí? Esta relación, o sea, la ganancia de tensión diferencial lazo abierto es máxima a frecuencias bajas y disminuye por efectos internos. La figura muestra entonces una respuesta en frecuencia, ¿sí? Esto es una curva de respuesta en frecuencia típica. En este caso, A es la amplificación en decibeles, ¿sí? La ganancia se reduce con una pendiente de menos 20 decibeles por década, se dice, ¿sí? Cuando hablamos de frecuencias. La ganancia en función de la frecuencia puede expresarse como esta ecuación. Donde FC es la frecuencia de corte, que es esta señal de acá, esta línea punteada. Bien, tendríamos que pasar rectificadores no controlados, pero me pasé del tiempo, así que